Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, ya estamos en vivo y en directo en este minuto, en este raro día martes, que en el día hubo mucho calor y ahora hace un frío que parece invernal. Ya realmente el cambio climático nos está golpeando muy fuerte a todos nosotros. Pero ya aquí estamos, esperando que se reúnan nuestros restos de amigos que tienen que conectarse, pero estamos con un emblemático en la historieta chilena. Señor Trump, que ya estuvo la semana pasada con nosotros conversando, y hoy día vamos a seguir hablando de este, del mundillo de la historieta y algo de lo que ha pasado durante todo este tiempo. Y vamos a saludar primero a nuestra querida Josie Alburquerque, que finalmente apareció con mi Nino incluido. ¿Cómo estás, Josie? ¿Cómo te ha ido? Hola, bueno, acá de enfermera de mi gato que me tiene mal hace como 2 semanas, pero ya por segunda vez hospitalizado. Pero acá lo estoy vigilando. No puede arrancarse porque está al lado mío. Así que acá estoy, po. Que no se me arranque, cuidándolo, pero fuera de eso, estoy bien. Fuera de los accidentes gatunos, todo bien. Qué bueno. ¿Cómo ha estado la pega? Bien, sí, bien, hoy día trabajé. Así que dejé al gato encerrado mientras yo trabajaba para que no se me arranque. Pero todo bien, así que. Y bueno, he tenido que, con todo esto de Lucifer, he tenido que estar como corriendo algunos trabajos. Pero ya se solucionó. Así que ya estoy bien. Todo ok. Qué bueno, sí. Buen nombre, Lucifer. Bueno, Buen no nombre, podía ser Lucifer el menos, gato. pues tenía que ser Así Lucifer que, el más y lo tiene desordenado. bien puesto, de bien travieso. Oye, no, sí, te Sí, juro salió que me desordenado quedé el en el gato. colon, pero me mal. Estoy mal de ella, del estrés. Pero bueno, ya. Ya pasó lo peor, creo. Pero bueno. Sí, pero Sí, bueno. no se puede portar más mal. Estimado Tom, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, no, bien. Una pequeña molestia nomás, pero bien. O sea, no hay. Antes era peor al principio, que me había agotado varios días nomás. Pero ahora no, es poco. En realidad yo pienso que un día se va a pasar. Tengo la esperanza. Pero se me pasa como rápido ahora. Si Bueno. me tomo el remedio y ya con las 2 horas ya estoy bien otra vez. Y me vuelvo a los 8 días, pues. Qué bueno. Porfiado. No, es típico, es típico, típico. Pero Así que bueno, no, vamos a seguir porfiado, buscando. porfiado, sí. Pero Y bueno, ahí antes de de comenzar, repente. amigos míos, sí. Antes de comenzar, amigos míos, les recuerdo que AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra está con nosotros. AE Barbería, especialidad tercera edad y TEA. Va directamente a tu casa a atenderte. Para esto, concierte una cita al más 569-7938-2377 y lo puedes seguir a través de su Instagram, AE Barbería. Así que ya lo sabes. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Puedes concertar una cita para su local comercial. De la misma manera, al más 569-7938-2377. Y también recuerda, tenemos, ¿cómo se llama? Concurso. Gana este libro de la grandiosa Alicia Finius, Una vida encantadora. Solo debes de compartir este aviso en tus redes sociales. Seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? Hay dos conversatorios de escritoras nacionales. El primero, tienes que ver el primero y contestar. Sorteo ya la próxima semana. Y estuvimos muy contentos, chiquillos, en Anisora Festival el pasado sábado. Vamos a subir algunas imágenes durante estos días para que ustedes vean lo que fue ese espectacular concierto muy familiar con gente de la vieja, nueva y futura generación que estuvo presente en este festival muy entretenido, donde conocimos a Jade y Rodrigo Zea, cantantes originales de Ramo y Media, Mikami, Pato Aventura. Y Rodrigo, por su parte, todo lo que es Dragon Ball. Así que fue muy, muy entretenido este evento. Y se agradece la invitación por parte de la gente de la producción. Así que eso. Pero ya, entonces vamos a dejar
de hablar para conversar ya directamente con nuestro querido amigo Tom. ¿Quería empezar a hacer algunas consultas, querida Justin? Antes que... ¿A Tom? Sí, sí. Ah, no, no, no. Es que antes de que cuando recién entré, vi que estaba mostrando un dibujo, pero no alcancé a verlo completo. Sí. Ahora vamos a empezar a ver algunos de sus trabajos acá. Ah, genial, genial. Sí, sí, sí. Sí, estaba muy bello. Sí, vamos a empezar a o ver. O sea, lo que alcancé a ver, no, no alcancé a ver mucho. ¿Qué lo muestro? Sí, estimado Tom. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Estoy buscando el árbol. El del patito, ¿eres eso, no? Ese. Vamos viendo. Ay, qué lindo. Más atrás es el dibujo para que podamos verlo. Ahí. ¿Y eso es en acuarela? En acuarela, todo en acuarela. Ay, qué hermoso. Está súper bonito, muy bello. Hay unas que... Sí. Esta está un poquito más de lavadita que otras, hay unas más, más fuertes. Las primeras parece que eran más... Están un poquito más cargados y se ven mejor en la pantalla. Es como se les da. ¡Ay, qué genial! Sí, qué linda. Aquí hay un... esto, se ve muy bien. ¿Cuánto que hago yo para algunas editoriales? Que ese pulgarcito. Me recuerda a los libros como que sacaba zigzag. Perfecto. Ahí lo estamos viendo. Y eso también es el que estaba ahí. Ahí no se ve completo. Ahí. Ay, qué bonito. Ahí, está muy bueno. Sí, ahí se vio. Sí. Este tipo de... Siempre hice mucho libro de cuentos. Está en los Ilustradores de Oro, me tienen a mí en Antofagasta, y ahí aparece uno que no me acordaba, pero lo hice hace muchos años. Me decía, ¿cuántos años tenía cuando hizo este el Flautista de Hamelín? Entonces sacamos la cuenta que, ya que tenía 40, ¿ya? O sea, tenía la mitad. Tengo la mitad más ahora y me hacía... Y el otro día hice uno y me... Y también me quedo sorprendido por la línea que tengo, porque todavía no la no ando así todavía. O sea, claro, todavía no tirita. Qué bueno. Sí. Así que yo le dije, todavía podemos hacer algo más. Ay, qué bacán. ¿Y alguna idea de ahora se le ocurre, no? ¿Para ahora actual? No, porque que lo que pasa es que las editoriales... es que no hay distribuidora de libros ni de revistas. Entonces, solamente lo que pueden poner... No en los kioscos menos, en una tienda, claro. Digamos, de juguetes, de ese tipo de cosas, pero hay que tener una buena distribución para vender hartas revistas. Nosotros sí. Vendimos hartas, pero en ese tiempo había distribuidores que uno sacaban las revistas, las llevaban al tiro donde los suplementeros. Y de ahí partía la venta, pero se distribuía a través de todo Chile, pues entonces las ventas eran tan razonables para lo que para el trabajo. Sí, ahora es de venta más lenta. Todo. No, ahora aquí es. No llegan revistas los suplementeros de partida. Porque no sí, se ven. Casi nadie, o sea, yo no sé si todavía habrá mucha gente que lea diarios, por ejemplo, periódicos. Los mismos diarios desaparecieron varios. Tipo. Entonces, me están regalando un diario, entonces tendría que ser auspiciado por alguien y regalarle revistas, una cosa así. Lo único. Sí. Y los diarios modernos también tienen el siguiente problema. El texto es muy pequeño, o sea, son como cápsulas de noticias realmente. Ni siquiera hay un desglose real de la noticia. Pasó esto, punto. Se acabó la noticia. No hay más. No hay un desglose que pasó por la solución. Correcto. Como Twitter. Hicieron un diario de Twitter ahora. Sí. Sí, es que lamentablemente la gente está leyendo muy poco, seamos sinceros, muy poco. Entonces, sí. Estamos con la inmediatez. Como tú dices, yo sí, la gente se va de cabeza al Instagram, a buscar noticias en Internet, Facebook y otras plataformas que están apareciendo por otros lados. Entonces, lamentablemente están muriendo los periodistas. Sí, yo creo que no han, por lo menos no van a salir más historietistas. Porque, ¿dónde publican? Sí. Ese es el problema. Porque uno, por último, el dibujante joven, cuando le publican algo, se siente feliz, porque por lo menos, pero ni siquiera eso van a hacer. No le interesa ni nadie, yo creo. Sí.
Así que ese es Sí. el Bueno, problema. hoy en día hay muchas plataformas virtuales que se están utilizando para proyectar a estos chicos. Entonces, es una forma distinta hoy en día de que se está mostrando el trabajo. Corrígeme yo si de repente hay muchos sitios web que ofrecen la oportunidad de mostrar el trabajo y estos chicos van subiendo una página a la semana y muchas veces se les da, ellos llaman como recompensa por ir leyendo la página, que puede ser, por decir, 50, 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Es como la propina, por llamarlo de alguna manera, en la que la gente le está incentivando todo esto. Y si funciona, vienen algunas pequeñas editoriales, las cuales quieren publicar esos trabajos. Y también, como decíamos, son de cantidades muy, pero muy pequeñas. ¿O no, yo sí? Claro, los webtoons, que es lo que se está usando ahora. Bueno, que eso viene de Asia finalmente y ya llegó hasta acá, que ahora se ve mucho. Hay muchos jóvenes que están publicando ahí, que publican sus cómics, sus mangas. Y bueno, claro, o sea, trabajan prácticamente nativos, de Baviera. Se fue, hermano, se fue. Sí, pero bueno. Pero eso es lo que están haciendo ahora. De más, pues. Sí. Estimados, conversemos un poquito de historia de todo esto, ya que estamos aquí, que conversamos harto la semana pasada, que fue, estuvo muy entretenido el programa, lo fue muy bien. Tuvimos casi 300 auditores, después subió el número. Qué Así que bueno. esperemos ahora también que nos vaya bastante bien, porque a la gente le interesa saber un poco qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo o no se hizo en todo esto. No participó en el suplemento la tercera, me recuerdo, el de historietas. Yo sí. Perfecto. Hice varias cosas, hice dibujo. Entre eso, la Paulina era la niña que me vino a arreglar el computador, es la hija que sale ahí pues, cuando estaba chiquitita. La Sí, Paulina. Ah, verdad, Ella pues, bueno, es el sí, caso. está la Paulina ahí, Bueno, justamente. ahí hice juegos y demás. ¿Qué hay entre Varios. todos ustedes? Cuéntenme. Cuento también todo lo que hay, el luchador, lo que me pedía, todo eso. Pero ya hasta los diarios terminaron ahora, ya, pues ya no se venden los diarios en kioscos. Así que está difícil la cosa para los nuevos, sobre todo. O sea que esta cuestión, incluso yo también, como soy pintor y hago exposiciones, las galerías las han cerrado casi todas también. O sea, ha cambiado mucho el sistema que teníamos antes. Ahora ya También. no hay ni galería, o sea, no, la gente no. O sea, no creo que la gente sea, pero a los comerciantes, a los grandes, ya a los políticos, a todos eso no les interesa, es la parte cultural. Así que yo creo que van a desaparecer también las pocas galerías que han quedado. Antes teníamos opción en los hoteles, en los todos los hoteles grandes, yo estuve, hice exposición en varios, venía súper bien. Pero ahora no sé, yo ya después que me enfermé dije, yo parece que hasta aquí no más llegué y después me dice el Lázaro a mí porque reviví. Porque yo dije, hasta aquí no más llegué. Bueno, andá, pero me levanté después. Anduvo tonto, pero se levantó, dijo. Así Sí, que, bueno, no sé, es y difícil ahora también han la. cambiado las plataformas un poco. No todo, pues sí, no, o sea, hay un cambio más o menos. No sé si en otros países como Argentina será lo mismo, yo creo que igual. Porque es lo que el celular es lo que complicó un poco la cosa. Porque lo pueden andar trayendo y están todo el día en eso. Eso mismo hacían antes con las revistas, las veían en la. Uno se fijaba en las micro, iban leyendo y todo, pero ahora ya no. No hay nada, nada de eso. Incluso para los pintores se les hace más difícil también en este Sí. momento. No Ya me. que. Sí, lo que a mí me ha sorprendido es que en el último tiempo es un número, igual es menor,
pero de gente leyendo en el metro. Eso me ha llamado harto la atención, leyendo novelas, libros históricos, o pe pequeños y grandes. Eso por lo menos me ha llamado harto la atención, que esperemos que se rescate la lectura, por lo menos por parte Sí, por lo de la menos yo veo gente. Así que, siempre pucha. eso, el tema de los libros. De hecho, Sí. yo soy asidua a Bibliometro, saco todos mis libros de Bibliometro, la gran mayoría, y sabéis que siempre hay gente ¿Ya? sacando, devolviendo, sacando 3 libros por vez. Entonces, eso está. Lo que pasa es que quizás no se ve en horario punta, pero por lo menos yo nunca ando en horario punta, pero cuando ando estoy siempre como en horarios donde no está tan lleno y mucha gente leyendo, mucha, mucha. Hasta cómics van Sí. leyendo en el metro. Y una cosa, Todo. sí, y una cosa que también me ha llamado la atención, que los chicos también actualmente leen mucho manga. Sí, También. mucho. También he visto muchos chicos Volvió leyendo el boom del manga. manga, sí. Ahora Sí. está muy fuerte Pero el yo manga, creo más que el cómic. Sí. sí. Pero yo creo que de todas maneras. Al conversar con los dibujantes, a veces piensan que sacando tantas revistas están al otro lado. No, 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 no es no eso. hay que vender una cantidad más o menos. Hablamos de que para financiarse una revista, depende de la calidad que tenga, pero tendrían que ser alrededor de unos 10.000 ejemplares para que les quedara a la empresa y al dibujante. Pero está Sí, yo creo difícil que eso, ahora, no está. más que eso, yo creo que ahora el dibujante tampoco, es que, no sé, por lo menos no creo que, si es que existen, si es que hay algunos que se dedican 100% al dibujo, no están solo con un proyecto, sino que están como con varios proyectos al mismo tiempo y así van generando lucas más que con las revistas, sino que le pagan por página, o sea, por lo menos así trabajo yo también y hasta ahora así pasa. Pagan por proyecto, por página, por portada, y así uno va haciendo como freelance finalmente, más que preocuparse de todo lo que es venta de revista como se hacía antes. Entonces, Está como más que uno virtuoso. hace el trabajo, lo entrega y ya lo otro pasa a la persona Claro, que nosotros contrató. llegamos a la revista y a la distribuidora y ellos viajaban Claro. de norte a sur, digamos, llevándolo a todos los kioscos. Entonces la Sí, distribución po. era Sí, po. impecable. Era otro tiempo, tiempos Sí, no, ha mozos. cambiado mucho, ¿no? Yo como ya estoy viejito, ya se encuentro que ha cambiado mucho. Sí, po. No, sí, yo, de hecho, yo recuerdo haber comprado muchos libros, historietas también en kioscos, po. Se echa de menos eso. Sí, pues sí, pues no. Los kioscos ahora cambiaron, tienen dulce, café, ese tipo de cosas, pero porque y más encima se los queman, ¿no? Pues ya les molesta hasta el No kiosco. tengo. Claro. Y claro, y ahora hay muchos No kioscos que existe, están vacíos, pues, que están ahí y ya no los trabajan. Ahí en el centro de Santiago me he sí. fijado que ha pasado Yo eso en recuerdo varios. que. Sí, recuerdo que en Argentina, yo paseando, estábamos hablando por ahí para el año 2000, me llamaba la atención los gigantes que eran los kioscos de allá. Eran enormes, enormes, enormes. Y todos llenos de diarios, revistas, muchos cómics argentinos y algunos extranjeros también. Pero se notaba que había una ¿cómo se llama? Una sociedad preocupada de la lectura, de leer, de Pero aquí avanzar. Pero es pucha. difícil. Hay que buscar la manera de con una empresa, no sé, habría que buscar otro Sí. sistema. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, estimado, había un acuerdo, Oscar Vega. Claro, Oscar Vega me contaba que originalmente Mampato, los primeros números de Mampato aparecen con 80.000 ejemplares, lo cual empezó como a tambalear más o menos el proyecto, porque 80.000 ejemplares era muy poco y su venta era más o menos no muy confiable, y eso hacía peligrar que la revista se siguiera produciendo. Fue cuando cambian de manos Mampato a otra editorial, donde suben el número de impresiones y a todo el país, donde realmente ya empieza a venderse de mejor modo Mampato. Pasó de 80.000 ejemplares a 110, 120, 140. ¿Era algo por ahí, estimado? Sí, pero yo creo que esos tirajes tan altos nunca en ese tiempo todavía.
sea, yo creo que imagínense que el condorito, que era más popular, vendía 60.000 cada 3 meses. O sea que era un tiraje más o menos importante, no era tan mero abajo. Ya, y con eso tenía bastante ganancia la editorial y el dibujante Pepo y todo. O sea, pero es difícil subir un tiraje tan, tan grande, venderlo. La gente no, lamentablemente no está ni ahí con leer las revistas. Yo pienso que no sé. Bueno, yo como estoy metido en las dos cosas con la pintura, digo, bueno, ojalá que las dos cosas no se pierdan. Pero a lo mejor haciendo un sistema así de con empresa, con un financiado por un ministerio, no sé, ahí a lo mejor se podría hacer algo. El problema es la venta, porque... Claro. Y si no hay distribuidores, no funciona. Y eso yo lo tengo bien claro, porque yo hice muchas revistas, unas 6 o 7 revistas que hice yo entre todas estas. Y con la distribuidora mandaba para el norte, para el sur, para todos lados. Y ahí los pocos que habían comprado, y ahí se iba juntando la cantidad de ejemplares. Entonces ahora, si no hay distribuidora, no pasa nada. O sea, va a ser solamente en librería, y la librería, la gente no entra mucho en la librería. Digamos que no son la gente tan buena para leer aquí en este país, por lo menos. O sea, no. Eso me he dado cuenta yo que cada vez... Bueno, hay algunos fanáticos que siempre leen toda la vida, ¿no? Pero es difícil sin distribución. Hasta ellos tenían en ese tiempo tenían distribución también. Pero ahora no sé, pues como es más que más de una empresa la distribución. Habían empresas que tenían su nombre, su marca, todo, y eso, ellos se encargaban de la distribución y daban cuenta después de las revistas vendidas y lo que es la devolución. Entonces, no sé ahora qué es. Y yo a veces he conversado con muchachos jóvenes así, y dicen que estaba feliz porque hayan vendido 5.000. Es que como ellos no imprimen. De nada. De nada, nada. Entonces, pero ellos como no saben, pues también la inocencia de son más jóvenes. Hay que vender por lo menos aquí 30.000 ejemplares alguna cosa. Menos de eso no, porque si no, no deja plata. Con 20 ya no tampoco se financia. Así que hay que ver, no es que sea pesimista, pero igual hay que buscar otro sistema de distribución. O sea, como decía yo, con empresas, que a lo mejor alimentado en una de esas. También, eso se podría hacer, pero tendría que ser de esa forma. Pero con distribuidores particulares, no, porque ellos cobran su buen precio por la distribución. Claro. Por lo que yo recuerdo. Sí, justamente. Javier Ferrera, que lo tienen que ubicar usted también, estimado. Ferrera, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda de Javier Ferrera, de Revista Bandera? Javier Ferrera. Ya. Estaba pensando de Revista Bandera. Ya, Javier Ferrera, de Revista Vendida. No, Javier Ferrera, a finales de los años 80, 89. No, perdón. No, sí, está bien. 89-90. Él saca lo que es la revista Bandido. Sí. Y él contaba, siempre lo ha dicho Javier, y está grabado en nuestro programa, Javier nos contaba que él iba a la distribuidora de revista porque los precios eran muy altos lo que cobraban las distribuidoras por distribuir a todo el país los ejemplares. Claro, y no hacían la pega. Los tipos se dedicaban simplemente a cobrar la plata y no movían las revistas. Entonces dice que él se levantaba hasta las 5 de la mañana en la distribuidora, cuchillo en mano, cortando las lienzas y convenciendo a los kiosqueros que venían a buscar el diario que se llevaran la revista para colocarla en los kioscos. De esa manera, él pudo poner su revista en kiosco. De otra manera, era imposible. Porque, ¿cómo se llama? No había esa comunicación, no le interesaba a la distribuidora hacer su trabajo. Lo único que querían era cobrar, lamentablemente. Claro, y ellos cobran se llevaban por lo menos un 30% del valor de la revista. Entonces, ya el 30%, el suplementero también creo que se llevaba un poquito más el suplementero también ahí en eso, en la venta también ganaba. Entonces, y la imprenta era la más caro, y sigue siendo cara la imprenta. No ha bajado el valor de la imprenta.
No, está súper caro ahora también. Y cada vez piden de más calidad los revistas. Tuviste el libro ese que sacó el amigo este Vega, pues el Félix. ¿Viste un libro de buena calidad? Lo El hiciste Félix. como liso. ¿Cómo le llaman? Claro. Impecable el librito, pero ese libro vale sus pesos. Y así tampoco se pueden hacer revistas tan buenas, con papel tan bueno, ni las Clavadura. impresiones tan buenas, no Sí, se ahí venden. no, no, no. Esa es la. Sí, no, no tengo ninguno, no, no, de los cómics de acá de Félix. Sí, Sí, de Juan no, Bustamare, de calidad. Duaos. El que sacó ahora también es de calidad porque tiene papel blanquito y la impresión es más o menos buena. Entonces, eso es ahí donde tenemos Sí. problemas. ¿Cómo distribuir? ¿Cómo hacerlo? O sea, no es tan fácil. Porque uno cree que hay gente que no sabe y Sí. dice, vendió tanto. Mira, oye, estuvo re bueno porque vendió 100. Ten nada, pues, 100 no es nada. Así que ese no sé, pues ojalá que Es no sea así cierto. como a mí me gustaría también hacer algunas revistas, pero yo digo, bueno, yo como estoy con la pintura, y la pintura también ha bajado harto, no hay mucho interés, antes se llenaban las salas de gente que iba a las exposiciones. Pero lo que me llamó la atención, que me invitaron a una Sí. exposición que hicieron en Puente Alto. Y lo que ¿Cuál? me llamó mucho la atención es Sí, que yo dije, la chica bueno, si como yo es hago las dos teatro. cosas, dije, pensé, la que hizo allá en la municipalidad de Puente Alto. Este me llevó Santana, parece que el muchacho este que la hizo. Ahí me llevó unos dibujos míos ahí este día Parece, también. sí. Y me Es que invitó, pues fui. hay, hay un, sí, hay una agrupación, yo sé, que se llama la Factoría del Cómic. Sí, sí. Ellos son coleccionistas y compran siempre originales Sí. a los distintos artistas nacionales, y ellos lo Sí. montan distintas exposiciones itinerantes. Tuvieron uno hace poco Yo en Las le. Condes, este Yo en le. Bueno, Puente Alto, ese tipo me lo y compro. uno en Talca. Es que lo cuático es que yo vivo acá y nunca me entero. Yo vivo en Puente Alto y no tenía idea, nunca me entero de nada. Ay, haber sabido. Por Lucifer. Claro, esa es Sí, la. sí, sí. Me llamaba Por la atención a Lucifer. mí. ¿Y sabes No, por lo qué? que me ¿Cómo llamaba la estuvo? atención a mí en Bueno. esa exposición es que había mucha gente. Yo decía, yo, bien bueno, había mucha gente. Entonces yo dije, un día voy a hacer una exposición de como tengo hartos cuadros, paisajes que hago yo, de todo ese tipo de cosas. Y voy a poner otra sala con comida. Si le gusta tanto, voy a tener llena la sala. Sí, pues. En realidad hay harta gente mirando el hay harto entusiasta. Sí. Pero no se sabe, como no sé Sí, muy pero bien. a ver, ahora Bueno, hace, no hay que ser pesimista, sí, hace, pero no. a ver, ahora, sí, esta semana hubo uno en el sur del país, no estoy seguro si era Valdivia, un poquito más acá parece, que los amigos de Trauco subieron fotos y estuvieron allá. Era una sola sala con originales, pero parece que llegó muy poca ¿Poco gente, inclusive público? a las charlas. Entonces, pucha, es una pena, aunque el esfuerzo, el enmarcado, que se vea Claro. funcional, pasa sin pena ni gloria, porque, si eso lo sabemos nosotros también, así, pucha, lamentable. Y las exposiciones, acá por lo menos, siempre se llenan el primer día de la exposición y el resto, cri-cri, hay que insistir, buena publicidad, ir a los medios. Nosotros estamos para eso, para difundir todo esto, pero necesitamos más apoyo. No apoyan la municipalidad, podrían apoyar bien y llamar a la gente que fuera casi todos los días a la exposición, pero hacen a pura inauguración y listo, se acabó. Y Para la después la foto. sala pasa desocupada. Así que ese es el detalle. Correcto, correcto. Yo, Sí. por lo menos, yo estoy feliz con mis pinturas, que no las tengo hartas, así que hago harto paisaje. Normalmente me va bien Sí. con eso, porque ya me conozco, tengo clientela antigua. Entonces. Como Sí. yo partí pintando lo que decía yo, pues no es que nunca de pintar, yo hago las dos cosas. Así que con eso me gusta Claro. tanto. Por lo menos Sí. es mi Yo terapia. sé. A veces estoy con dolor, me pongo a pintar y se me quita después. Digo, uy, no duele nada. Claro. Sí.
Sí, yo sé, aquí tiene uno de los grandes pintores nacionales, además. Así estoy viendo, qué genial. Sí, tengo harto que gané estos premios. Sí, O sea, es en realidad gané increíble casi su trabajo en todos. pintura. Hago desde la batalla hasta los Sí, paisajes. es muy, muy, muy bueno. Así Qué que ese es maravilla. el... Pues yo con eso Sí, me mantengo. sí. Sí. A ver, hagamos un pequeño reconto, estimado. A ver, empecemos primero por la parte No te escucho. de la historieta. A ver, ¿ahí me Ya, escucha? vamos. ¿Me escucha ahí? Sí, se escuchó bien. Ya, ¿Sí? ahí sí. Como le digo, hagamos un pequeño reconto. Sí, hagamos un pequeño reconto. Seguramente los ¿Ya? amigos nos están preguntando, ya que no estuvieron en el programa pasado, ¿cómo nace el patito chiquito? Que siempre preguntan esto. ¿Cómo nace el patito chiquito? Bueno, lo que es la versión de siempre, porque no es inventar otra. Bueno, fue, yo estaba trabajando en Barrabases. ¿Ya? Con Guido Viejo le estaba haciendo la historieta, porque yo te contaba que tengo la habilidad esa ¿Ya? de poder poner otro estilo y no tengo problema. Y de Sí, repente, correcto. Alomar, que era el que conocí después, que fue gerente de Zigzag, me llamó una vez a mí. Y él trabajaba con Guido Vallejo, hacían una revista, un par de revistas. Y él me dijo que él se iba a dedicar a editar revistas. Y habló conmigo. Entonces me dijo, oye, pues, podría inventar un personaje para... Ya, pues dije, pues, a ver, dije, el patito chiquito, para hacer... Y le encantó él, pues. Entonces me dijo, no, este va a resultar. Y resultó, pues, aunque yo estaba justo hablando hoy día con el... ¿cómo se llama? Andaba hoy día con el Renzo. Y le digo, oye, ¿cómo se llama? Huevulín dice ahí en una parte que no tuvo el éxito esperado. Tuvimos el éxito esperado, además, pues. Porque ahí donde no sabes, por eso que yo sí vendíamos 45 mil ejemplares y estábamos dos en la cabeza y un par de dibujantes. Era un éxito, 45 mil ejemplares, su cantidad. Entonces, él como no sabe, dice que fue Sí, sin pues. éxito que yo inventé el paquete de palito chino. Entonces, yo le digo que no, porque está equivocado. Y lo que pasa es que duró, a ver, un par de años el palito, ¿sí? Y se vendía bien, pues si vendía bien. Si no se hubiera vendido bien, no habríamos seguido con el perrito. Llegamos a muchos números. Entonces, eso lo decía yo, que él se dedica a Sí. informar cosas del cómic, o sea, pero averigüe bien primero. En ese caso, Hay vendió. varios, hay varios, hay varios, Y no sacaba hay la cuenta varios. Es decir, por cuánto litro. preguntar. Sí. Correcto. Oiga, pero no tuvo problemas porque también está la canción del patito chiquito. También una vez me dijeron por ahí que había tenido problemas por los derechos ¿De quién? del nombre, con la canción del patito chiquito. Que también lo No, para sacaron nada, nunca, en. nunca, nunca. Está. En disco. Sí, no, no, Ah, nunca qué tuvimos bueno, porque problemas también está ese y eso. rumor. Ya. Es que lo que pasa es que no son iguales. Esta es una revista y la otra era una canción. Así que eso es lo. No estoy compitiendo con Claro. las canciones. Así que. No, no, no Perfecto, tuvo ningún perfecto. problema. Y hasta el día de hoy está registrado y no, no hay problema. Y con Alamar salimos Sí. Y de nunca dio la posibilidad. ¿sí? Sí. ¿De qué Nunca parte? dio la posibilidad de hacerlo también en otro formato, por ejemplo, en dibujo animado. No, eso sí que no, porque tuve esa experiencia del dibujo animado cuando lo hacíamos en ese acetato, te decía yo que con echándole, era verano, justo me tocó. Hicimos para la CONAF una película, un cortometraje, y con el calor que hacía en enero y febrero, se pegaba la mano en la película, pues de ahí hay que ir haciendo cuadro por cuadro. No me gustó nada mucho eso ya. Sí, Era demasiado. Así que sí, yo recuerdo que mi luchemos. amigo Perse, ya, ¿Sí? sí, yo recuerdo que mi amigo Perse me mostró, tenía en un VHS, unos cortos de Pepe Antártico. Eran dos con sonido, me acuerdo. El otro era mudo y el otro estaba, los otros dos estaban como recién en crudo, o sea, como algunos bocetos sueltos, algunas animaciones básicas. Entonces, su idea era también hacer el Pepe Antártico en animación. Lo mostró en el Festival de la UNA, me acuerdo, y lo mostró en varias partes. Nosotros también.
Bien, lo pudimos presentar en unos eventos que hicimos y se los devolvimos. Y un día le pregunto a él, después de años, ¿qué había pasado con los cortos? Y me dice que llegó un pseudo productor y este pseudo productor vino con la idea de producir el animado de Antártico. Pero para eso necesitaba tomar el material y llevárselo para convencer a unos posibles sponsors, auspiciadores, ¿ya? Cosa que el tipo se llevó la película con los cinco cortos y nunca más apareció. Y Percy no tenía respaldo de esto para nada. Y ahí quedó, en el limbo. No, pero teniendo respaldo, ¿cómo vas a justificar eso? No, no. A mí nunca me habló de haber hecho esa película, pero era trabajador, sí. Yo creo que si le dijeron que hiciera algo, una prueba, la hizo. Porque era muy buen amigo, muy bueno, tenía buen carácter, nos reíamos harto con él, andaba siempre con sus chistes. Así que no, bien ahí. Pero Recuerda que faltó. una negra era con Percy por ahí, ¿no? No lo entendí bien. ¿Alguna anécdota que recuerde con Percy? Ah, no, aquí parece que hice una talla una vez, le mandamos para el. Una foto antigua le mandamos para la Pascua, con una mujer desnuda, una gordita, así tremenda. Y se lo mandamos, no sé, la Chabelita, no sé cómo se llamaba, una que siempre hablaba de él. Entonces ahí estaba Chabelita. Entonces dijo, ¿quién me la habrá mandado? Se la mandé yo, porque le busqué una foto antigua, dándole, deseando lo mejor y que lo amaba. No sabía que era puto tandeo, así que no pasa nada. No, era bueno, le gustaba el chiste y todo. Bueno, yo encuentro que lo más gracioso, pero fue trágico esa parte. Lo más gracioso de Pepe Antártico, digamos, de Percy, fue que les dijo cuando estaba en el hospital, estaban todos los hijos, que tenía tres, cuatro hijas, y el hombre tenía uno solo, y él se murió ese cabrón, quedó muy apenado con eso. Y las mujeres eran como cinco las que tenía, más la señora nueva que estaba ahí, y uno tenía dos mellizos con ella también. De primer matrimonio. Claro, del primer matrimonio tenía como, eran Correcto. como seis o siete, con el hombre eran siete, parece una serie, una cantidad más o menos. Y después con la nueva señora, dos chiquititos tenía ese tiempo. Entonces, estando ahí todos reunidos y hoy, ¿cómo está? No fueron a él, pues. Entonces, les dijo, mira, cuando pase el médico, ustedes se quedan calladitos nomás, yo me voy a hacer el muerto ya. Ya, pues. Entonces se pusieron a reír, pero ¿para qué? No, es que quiero hacerle la talla a este gallo, es que te vuelva a preguntar cosas cuando ya. Y ya, pues, y se estaba partiendo la cuestión, y venía por el pasillo ya el médico. Entonces, vio que estaban todos, ¿y cómo está el este? Entonces le hacían seña que algo había hecho, ver si. Y está ahí de ajo. ¿Cómo está el enfermo? Decía. Y ahí le decían, está, y le decían que se está haciendo el. Entonces llega y va el médico para allá y dice, ahora vamos a tomar el pulso. Dice, te tomo el pulso. Entonces llega y dice, oye, pero usted está muerto. No está vivo, está muerto. Se murió, mira, imagínate, se murió la talla que le hizo última vez. Y fue cierto, se murió. Ahí mismo con esa cuestión, no, y la gente, los hijos no creían, pues sí, no, se estaba bromeando, dijo que se iba a hacer el muerto, sí. Así que se mandó ese chiste a última hora. Oh, se Se fue, mandó. ¿verdad? ¿Verdad? No, sí, ¿verdad? Ese Este no fue. fue. Dionisio, No hasta era su último un cuento, momento. se verdad. Y el otro no, pues, decía, me dijo, no, pues se está haciendo, ahí se está tonteando. No, vengan a este lado, le está muerto, murió. Oh, La tallita que le hizo. Así que no le gusta harto el. Súper buena, porque era muy bueno, tenía muy buen humor, Percy. A Tenía mí me muy llegaba buen gallo por humor, todas Percy. partes. Increíble. Una vez yo estoy haciendo la exposición en la Alhambra, hice una exposición de acuarela, y pura acuarela. Y yo tengo medalla de oro ahí en la Sociedad Nacional de Bellas Artes por mi pintura. Y yo llego justo a ver la exposición y él viene saliendo con los alumnos de la sala.
aquí está, pues, le dijo, a este gallo, yo le enseñé a por mí este gallo, y mentira, pues, cuando me había enseñado nunca, pues. Pero él decía que, gracias a mí, decía, que él me había enseñado, así que tenía que ser bueno, ¿no? Así que no, era la... Le gustaba mucho bromear y hacer cosas de... Cuando hay que andar con mi señora, yo tengo 3 hijos, y la chida, a ver si acortala, por traer esta guatona, es que si tuvo 3, yo estuvo como 10, no, no era nada. No, si era bien, bien risueño, tenía buen carácter, no sé si tenía buen carácter, no era un tipo así pesado, no, muy simpático. Y ahí está, con Disney, tú allá con Disney y todo eso. Era... Sí. Eso te lo he contado a ti también. Estuvo con Disney allá. Me invitó, parece. Sí, sí, sí. Estuvo su tiempo ahí. Estuvo con Disney, sí. Justamente. Sí, estuvo con él. Sí, tuvo una invitación. Sí. Y después tenía la imprenta ahí en Mata, por ahí cerca de Mata, con Disney. Sí, yo lo pasaba a ver cuando pasaba. Sí, sí, ahí hay una talla bastante fea. Porque yo me llevaba mejor con los viejos que con los caros jóvenes, porque éramos con más competencia en realidad. Sí. Así que yo no hacía lo mismo que ellos. Ya. Bueno, ahí por lo que yo... Ya. Ya. Bueno, por lo que yo recuerdo, bueno, me contó Percy a mí, tuve una muy mala experiencia en la imprenta de Mata, justamente que tenía ahí en la niña Mata. Ya, me contaba Percy que... De repente los chicos, los trabajadores, sí, los trabajadores se quedaban toda la tarde y toda la noche trabajando. En ese entonces estaba sacando la revista Revelaciones, ¿ya? Y paralelamente hacía otros trabajitos para que realmente la imprenta funcionara y sí, pues, sacar algunas monedas para poder seguir con el negocio de la impresión. Claro. Y él veía que de repente se turnaban los maestros imprenteros en el cuento y se quedaban toda la noche. Y él empezó a ver que había más números rojos que azules y le extrañaba que los maestros estuvieran todo el día, toda la noche ahí metidos. Y un día dice que sucedió algo y dice: oye, hay que mover los muebles porque algo está pasando por acá. Porque, ¿cómo se llama? Hay algo extraño. Porque la gente está quejando que hay agua, eléctrica, quién sabe. Empiezan a mover los muebles. Y yo tenía una biblioteca gigante, me acuerdo. Como de lado a lado, como de muro a muro. Lo mueven, que era muy pesado, y descubren que detrás de eso hay un hoyo. Y ese hoyo, los maestros, prenseros, imprenteros, todos los que están, tenían su propio negocio. Utilizaban todo lo de Percy y tenían detrás un montón de impresos, facturas, papeles, boletas, revistas y otras cosas más. Chileno, no, que ellos... De ahí lo estaban sacando y lo están haciendo ellos para que ellos. Sí, esa fue una muy mala experiencia, por parte. Claro, no. Yo hola, Gabriel, ¿cómo estás? Viene llegando Gabriel Guajardo. Sí, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. A él, el ganador del libro, del que ya lo tienen en sus manos, el de Alicia Finiux, Amores Clones. Así que un gusto, Gabriel, que estés por acá. Si tienes alguna pregunta, hazlo nomás. Pero bueno, volvamos a la historia. Así que esa fue la anécdota bastante fea que tuvo Percy con... Bien, seguido, con, oye, ¿qué pasó con esos trabajadores y con todo el material que tenían ahí? ¿Qué hacían? ¿Trabajo para ellos? ¿Qué pasó? ¿Y el material que hicieron? ¿Se acabó? No, no sé, ¿qué hecho el material Percy? Es que para tener un imprenta... era papel de él, de... Qué terrible. Imprentero, y ver si no era imprentero, porque quería hacer revista, no sabía calcular. No. ¿Sí? Ellos le calculaban más la máquina, le jugaban más papel y pasaba igual. Pues. Entonces, cuando son así. Pucha, así qué fome. Yo...
Qué lata que siempre haya gente que quiera aprovecharse. Sí, no, siempre la oportunidad no falla, le dan la oportunidad ya. Venía de mucho tiempo, así que es difícil la... Pero buen amigo, precioso. Mira, todo lo que era, sí. Eran viejos para mí, pues yo llegué ahí como a los 17 años, una cosa así, quizás. Y mira, en mi huerto eran todos viejos ya, pues, entonces, por eso que ahora ya no queda ninguno, ya esos viejos, la edad de Nato, Pepo también de la misma edad, varios que habían ahí. Pues, yo te hablaste de Julio Martínez, que está al lado de David Estrella, de Pacho Cruz, era mucho. De negro. Marigot también, tío. Así, famoso príncipe negro. Tenía doble personalidad en el Marigot. Príncipe negro. Uno lo. Claro. Cuando estaba así. Pues un coche se transformaba. Claro, porque ya ese. Nadie lo podía vencer, pues ese era el asunto. Se creía superhéroe y no era nada, era chiquitito, flaquito, pues ¿a dónde? Sí. No era para el medio. Pero bueno. Porque fue el choque con los demás. Pues. Se deriva al mundo. Eso, Maribol, sí. ¿Cómo es? ¿Eh? Hay como interferencia. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Con Mario? ¿Ya? Ese que está una vez en un restaurante de Maribol y está Arturo Godoy en Con Mario. ¿Cuál era la anécdota con Mario? Él era Mario, pues era el príncipe negro. Maribol. Estamos hablando de Maribol, ¿no es cierto? Entonces lo mandaron los otros dibujantes porque ya salían en grupo a tomarse un trago ahí y lo mandaron a pegarle a Arturo Godoy. Le dio dos combos por la espalda al Marigón. El gallo lo miró y dando de chico y era el tremendo torito. Le dijo: ya se lo vaya, no lo manden a molestar, policía local. Y el otro niñaba y quería pelear por él. Lo que era se envalentonaba con el comete. Así que el famoso Maribol, pero no es lo real, es con su anécdota. Es que cambiaba mucho personalidad. Sí. Bueno, sí. ¿Y cómo está el mundo de la pintura? No, el mundo de la pintura no está tan bueno como antes. Yo hacía las exposiciones y me vendía casi todo. Ahora, dos o tres cuadritos se venden. No está bien. No, pero ¿cómo entra? ¿Cómo deriva el mundo de la pintura? Es que yo la verdad que yo vine a estudiar pintura, no ni pensaba hacer historieta. Y como te conté, yo Oscar Vega me vio los dibujos, le gustó, ya. Y dije, ¿por qué no? Yo de partida no... Pero me llamaban la atención, sí, ¿eh? O sea, porque veía las revistas tantas, no, es difícil hacerlo, ¿sí? Así que, por eso, de ahí pasé a la... Yo seguía haciendo mis exposiciones, siempre estuve con las dos cosas, en la pintura y el... Y que es muy buena para relajarse la pintura, lo mantiene bien a uno. Así que, y además uno hace lo que quiere, pues, es el dueño señor. No está obligado a hacer un estilo, a hacer nada. Pues, pero a mí no me complicaba eso. Así, no. Pero sí, con la pintura me dio bien. Tengo un cuadro en el museo, es tremendo, como de 4 metros allá en Valparaíso. ¡Qué bacán! Me gané me gané el primer premio y me mandaron a hacer 3 más. Así que los llevan unos tremendos camiones para allá los pagos. Así que ahí por lo menos ya, cuando me muera siempre voy a estar vivo. No hay caso, estoy en los cuadros vivos. Así que ese es... Pero... Ese es tu legado. Así que ahí está. No, hoy tengo cuadros, muchos cuadros, sí, muchos cuadros repartidos aquí mismo en el país y en afuera también actos. O sea... Es que hacía las exposiciones internacionales, yo me iba al hotel Alhaya, pues al Trillona, ¿no? A todos esos hoteles, los recorría, como llegaban extranjeros, les encanta la pintura. Algunos que venían a comprar pura acuarela y otros les gustaba el óleo, ¿ya? Tenía las dos alternativas yo. Así que no, sí, bien, la pintura bien. Aunque me dijeron al principio que me iba a morir de hambre, cuando dije que quería ser pintor. Y... Yo dije, vamos a ver, porque soy no pasó. Gané yo, pues gané. Hasta el día de hoy sigo ganando. Así que, pero era también el destino mío, pues. Si aún nace para viene a hacer algo aquí. O sea, la historieta me encanta también, porque me gusta tanto. O sea, no. Eso es lo que me gustaba, pues, dibujar. Y yo creo que lo hice bien a la larga, porque
Me fue bien en las dos cosas. Con la dibujo gané buena plata también, así que no, como fui editor de varias revistas. Y ¿De el cuál es la mismo. revista, editor? Oye, es que ya no me acuerdo, se llamaba La Zarza Picardía. Bueno, habían como cinco de esas revistas que hice yo. ¿Ya? Que eran así del mismo estilo. Y ahí metí algunos cuentos de algunas personas que me llevan algunos cuentos así eróticos. Pero lo que pasa es que hablábamos ayer con el amigo, ellos, porque le quitaron la revista fue porque se fueron demasiado, cambió demasiado el estilo de lo que hacíamos nosotros, la salsa, pasar a ese, ya casi porno, el dibujo, todo, la foto. Entonces, por eso que a nosotros nunca a mí nunca me molestaron, yo figuraba ahí como tomaba aquí el director y nunca me. Después de este, la cerraron nomás la. No, a mí nunca me las clausuraron, sino que pasa es que se dejaron de vender porque ellos, los sobrementeros, no querían llevar porque ya le habían llevado esa como encerrado, pues yo soy de ese tipo. Entonces, ahí terminó una cosa. Así que. No, pero me fue Claro. bien a mí. No, yo no me quejo. Soy agradecido de Dios. Muy bien. Así que. Bueno, y sigo pintando todos los días. Ahora mismo está terminando un par. Y no dejo de pintar todos los días. Me dicen que tengo la casa llena de cuadros. Yo, sí, pues sí. Antes salían casi todos, pero ahora está más lenta la gente. Así que puedo hacer una pieza entera de cuadros. No, yo creo que tengo que tener unos 200, no sé cuántos. No he sacado la cuenta. No me gusta sacar la cuenta. Porque siempre quiero hacer otra cosa distinta, paisajes, ¿sí? ¿Cómo cuánto tiempo le da un cuadro? Sí. Y eso, Y de repente, pero en eso bastante bien me grabo. que quería saber cómo cuánto tiempo le da a un cuadro, por ejemplo, tamaño estándar, no tan grande. Mira, cuando estoy así, con la práctica que tengo ahora, me demoro como 3 horas en hacer uno. Ah, nada. Pero no he terminado. Es que lo que pasa es que uno ya, Es ponte tú los genial. perfectos de memoria, porque tengo memoria visual. Entonces eso es Claro. así. Este es un cuadrito, digo yo. Qué Los espectacular. Súper rápido. y acuarelas terminaron, algunas me quedan, pero tan lindas que la acuarela es muy linda en realidad. Tiene esos efectos especiales que no tiene el óleo. Claro. Oiga, pero usted es una Bueno. imprenta. Sí. Es su propia imprenta. Súper Digo, rápido. yo no tengo para qué estar pagando por obrero ni Claro, hoy se pasó. Yo pensé nada. que una semana es como lo que uno demora siempre. No, pero hay Nada. cuadros que. Eso es para el museo, sí, me demoré como un mes o 2 meses, así, no, porque eran grandes y traían Claro, es que mucho son detalle, grandes. Sí, son son muy grandes, grandes ¿qué? y traían armas, qué sé yo, cañones, todo llenito, nada haciendo el estilo del asunto. Como era la batalla. Ay, qué Así que. genial. Y sí, de repente algunos grandes. Ahora estamos siendo más chicos, y por eso yo digo que me muero poco, estoy en unos chicos de 50, 40, esos son chicos, ¿no? Pero ya unos más grandes, son más 10. Pero rico pintar, a mí me encanta, nacimos eso. Sí, pues Así que. entretenido. Lo disfruta porque es lo No, mejor. por supuesto, ¿no? Esto es. Yo creo que eso me ha mantenido, digamos, por los dos cánceres que tuve yo, me ha mantenido bien eso. Yo podía estar bajo tierra ya qué tiempo. Pero yo creo que esa es la terapia que me hice con él. Y a mí me pasa de verdad, estoy ahí, a lo mejor yo pienso que es una neuropatía, no sé, por eso quiero que me averigüen, porque en una de esas, ¿cómo me cambia tan brusco? De repente me está doliendo y no me he tomado ningún remedio y se me quita, no sé, por eso todavía no explico. Y eso, por eso que me pongo a pintar, entonces, ah, ya, me quito y estoy listo. Pero Tipo, le lleva la mente a otra cosa, entonces claro, se distrae del dolor. se va en la bola, como dicen los lolos. Claro. Claro, entonces ahí ya me. Pero no, yo pertenezco a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y fui hasta vicepresidente, no quise ser director porque un lío donde no me gustan las cuestiones yo me iba a pintar, yo soy pintor, le dije así que yo no. Voy a estar organizando cosas, que hay gente que es mejor que yo para organizar y
Así que no, no, nunca quise hacer, pero siempre estuve en el jurado. Y en este momento soy un socio, ¿cómo le llamas? Pertenezco todavía a la sociedad como socio, pero no he ido hace como 2 o 3 años que no. Porque anduve muy mal un tiempo al principio. Y ahora ya como soy mejor, voy a empezar a volver a ir, pero no hacerme cargo de nada, porque está solamente visitarlo, o sea, las exposiciones. Así que eso. Pero de otra parte, muy buena la pintura, yo creo. Eso sí. Se gana en Nueva York, en esas partes, así, tiene más valor que la pintura que acá. Sí, po. Pero bueno, pero no me quejo, yo no me quejo en realidad. Está bien. Mientras esté tranquilo, tenga una buena vida. Y no, y vivo tranquilo, ahora me está apurado. Exacto. Aunque igual me levanto antes de las 7, pues soy acostumbrado. Voy a quedarme en la cama y haciéndome el leso, pero no. Así que Es esa de es los que la. se siente culpable cuando no está haciendo nada. Claro, Es de eso, ¿eh? ¿no? Sí, pasa, Y pasa. de repente no he hecho nada hoy día, digo. Claro, y justo hoy día salí en la mañana y no hice nada. Entonces llegué de acá y después de almorzar me fui al platito que me quedaba. Dije, No pierde tiempo, no pierde tiempo. ya no me siento culpable, estaba ya. Así es la cosa con el arte. Pero Sí. sí. Espero que a todos les guste tanto a los dibujantes como que hacen sus cosas. Es una cuestión, es una pasión que uno tiene. Uno, nací para eso, uno nací para otra cosa. Sí. Sí. No Sí, yo estaba quiero. pensando, ya que está, sí, usted vive ahí en San Bernardo, estimado. De repente usted podría ¿Sí? hacer algo por ahí, por la Casa de la Cultura o en un lugar de por ahí. Sí, yo he hecho exposiciones aquí en la Casa de la Cultura. Vivo cerca de la Casa de la Cultura, si no está lejos. Perfecto. Hay Ya. Entonces me decía un amigo, oye, siento unos pajaritos que cantan. Dije, oye, si aquí es como campo esa parte, pues le dije, yo estoy veo como pegado a la carretera, así que viene mucho mucho pájaro del cerro, del Chena, Cerro Chena. Así que Sí. me dice, no, aquí es rico, debe Sí. estar pues agradable. Así que Sí. eso es una cosa, pues esa es Bueno. la. Sí, me estaba pensando de repente, como No, que vino quizá voy a Lorenzo al hacer algo final. ahí. Parece que no. No Lorenzo me llegó escribió. Lorenzo. Está... Porque yo Sí, lo estuve estoy hablando llamando con y él en la usted mañana. no me ha respondido. Ya, entonces ¿Ya? no, ya. Sí. Y el Pues yo le maestro dije que que iba a armaba estar el aquí. programa era él, pues ahí no me llama. ¿Quién sabe qué le ha pasado a usted, chicos? Sí, no, no me ha escrito. Lo estoy llamando, tampoco me. A ver, lo voy a llamar de nuevo ahí por mientras, a ver si me contesta, Un poquito de agua a ver qué me porque se me dice. seca con con los remedios que tomo el trabajador me seca la boca. Sí. Conversa por mientras, yo siempre mientras que trato de comunicarme con Lorenzo por acá, por favor. Ya. Es que a lo mejor se lo llevó el viento. ¿A quién se llevó el viento? Es una película lo que se llevó el Claro, viento. lo que el viento se llevó al otro Sí. artista. Yo creo que la. Pero estaba seguro que venía. Incluso estaba contento porque venía yo, porque siempre me está Oiga, llamando. ¿y usted qué es Entusiasta lo que él. más le gusta? ¿Así como acuarela o el óleo? Me gustan los dos, soy enamorado de los dos. La acuarela tiene Ah, un ya, las efecto dos más lindo. técnicas. Las dos ¿Y técnicas y lo el va lindo. variando para no aburrirse? Claro, un día pinto con él, los había Sí. visto, pero acuarelas también tengo unas 200, yo creo, en ese momento. Ah, un Y montón. lo otro que no me gusta hacer igual el. Hago cada vez un cuadro nuevo, o sea, no es igual al otro, ni el color ni en nada, o sea, eso es lo que quiero, no quiero repetirme. Después, cuando ya esté Claro. unos años más, voy a empezar a repetir eso y quiero ver qué cambios puede con el tiempo que ha Sí, pasado es un buen hacer el mismo experimento eso. tema. Es un buen Me experimento rehacer salía muy dibujos. bueno. Sí, estaría Claro, bueno. eso voy a hacer después, ya voy a parar de tener tantas, como tengo muchos motivos. Ya pintado, entonces eso mismo lo voy a hacer de nuevo, pero viendo, mejorando, O guiándome por quizás eso nomás, intercambiar pero las haciendo. técnicas, pues. Claro, también, sí, no, sí, eso se puede. Pero la acuarela es como. Es como, sí, es como. Es fantástica en el sentido que produce unos efectos especiales, ¿eh? Que no los produce el óleo, aunque uno quiera, no los puede hacer. Sí, Tiene de hecho, esa ¿sabes agua, qué? eso Yo es. encuentro a mí la Son acuarela cosas difíciles. me cuesta harto la acuarela, Míralo siento así, que es como las técnicas que más me la gozo cuesta. con esa colega.
¿Cómo? Claro, sí, le dije que la acuarela es muy jodida, ¿no? La acuarela es Sí, complicada a para mí los me cuesta pintores, mucho, pero yo porque creo se que es como trabaja un tema sobre un... de que a mí en particular yo soy súper cuadrada. Entonces, como que dibujo con mucho detalle y la acuarela es más suelta. Entonces, como que eso No, me bastante explica la sombra, claro. existencia. Y a mí me No me gusta dejan darle llevar todavía. esos raspaditos así de canto, de lado así del pincel, entonces quedan como los poros arriba con pintitas, así, quedan súper, súper efectos Sí. muy buenos se producen con la acuarela. No, Sí, los dos hace magia son. Sí. esa Hay técnica. gente que me dice, no, a mí me gustan tus puras acuarelas, no, no me gustan los óleos. Ya sí, eso me dice, no, acuarela no quiero, quiero óleo. Sí, bueno. Entonces, sí. Sí. Hay Bueno, variedad. acá, Es sí, bueno aquí porque estoy tengo la llamando a la técnica. universidad. Y además que, bueno, yo Sí. no lo hago. Y no pasa nada con él. Me ha costado llegar a la No casa pasa en nada, estos no me días. contesta. Como le digo, si le estaba conectado al programa, si estaba en vivo antes que empezáramos, antes que usted llegara, estimado, y se cayó ¿Sí? la conexión de él, porque me estaba conectando desde su tableta, Ya. y de ahí nos perdimos, y lo estoy llamando ahora y no me contesta tampoco, así que no sé qué le habrá No, pasado. ¿Será quedado sin él electricidad? me ¿Quién decía, sabe qué pasó? anda conversemos los dos, porque nosotros nos acordamos al tiro de alguna anécdota. Y me decía, claro, le dije, ya, pues ahí tú me acordás y yo, vamos, sí, pues, esto se llamaba venir. Sí, yo lo pasé porque andaba a la silla de unos pinceles que tenía un encargo de esos que ya no hacen ahora, pues. Entonces, los Ocean, que eran unos muy buenos, que eran caros, pero que se mantenía la línea bien, no se abría el pincel y todo, era espectacular. Entonces, compré unos puros y me salían súper malos. Para hacer los perfiles que tengo yo a esto. Aquí en esta se notan más grandes los perfiles, ¿eh? En esta, ¿eh? Más ancho en el medio, ¿eh? Entonces voy haciendo la cosa esta con perfiles, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. ¿Ah? Esos son los perfiles del Palo rojo, pincel. palo rojo. Ahí, ahí, ahí. Ya, ahora. Sí. Ahí, un poquito más atrás. Ahí se ve bien. Sí, Ahí sí. súper bien. Ya. Sí, pura Entonces, acuarela simplemente, no utiliza otro, no aerógrafo, nada. en este caso yo usé esto puro nomás con un aerógrafo. No soy bueno con el aerógrafo porque no lo he practicado en realidad. Pero hice cosas, yo realmente me quedan cosas Ya. buenas con el aerógrafo. Pero no lo hago todo con aerógrafo, me gusta la acuarela suelta. Este tiene ahí nomás en esa parte. Ya. Ahí, ¿ya? Ahí para que. Y no sé, no. Era para un cuento el pulgarcito, ¿sí? Yo bien. Y aquí también le diría este, ¿te fijas ahí ese? El patito chiquito. ¿Lo Sí. ves allá o no? ¿O no se ve? Sí, se ve. Ahí están Ahí lo los vemos perfiles perfecto, de. patio chiquito. Claro, entonces eso es lo que. Y él me dijo, no, yo voy para allá, yo te los compro. Y yo dije, yo estoy tan retirado de esa cuestión que tengo que terminar un dibujo y no tengo pincel para hacerlo. Tengo mucho, pero están todos malos, ¿eh? Así que ahí cuando fui a buscarlo allá donde trabaja él y ahí estuvimos conversando. Así que venía muy contento porque hasta yo acá, dijo. Así que ahí estaba bueno, dijo. Y había otro amigo más de él, no sé, parece que es de Carlos, amigo de él, el que estuvo el otro día. Así que, pero no llegó. El que no No llegó. llegó, pero bueno, listo. Tendrá que venir a la Sí. próxima. Pero estimadísimo, esperemos, esperemos, porque estaba muy entusiasmado. Si quería, es que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Si me llamó, todos estos días hemos conversado por teléfono o me ha mandado mensaje. Pero pucha, justo ahora alguien le pasó. Si estaba conectado, estaba conectado y se cayó. Bueno, son cosas que Hoy día pasan. anda bien entusiasta. Tiene alto entusiasmo, Lorenzo. Sí. Hace todos los días Sí, y anda mucho. inventando cosas. Y yo lo tengo que parar, le digo, oye, no, si eso no deja, si no, yo digo más viejo que él, le digo, oye, no, yo te lo digo como amigo, no te metas en esa cuestión, porque por él le hiciera toda la revista del mundo y toda la cuestión, y después cómo las paga. Si no es broma, la imprenta sale Oh, sí. sacado. Así que Son caras esa. la imprenta. Sí, claro, pues sí, Sí. es una revista. Color y una cunera son Y carísimas. el papel también es caro, y se usa todo papel, pues si no es poco la cuestión. A ese 45 mil Sí, pues. es como tener una pieza de 4x3, más o menos llena de revistas, hasta arriba. Eso es más o menos la cantidad. Imagina tener en las bodegas grandes que tenía la tercera, donde en las partes, por eso, porque es un bulto muy grande.
Y eso para vender todo eso hay que distribuirlo a través de todo el país. Y ojalá de ir así hasta para el extranjero, porque para esparramar más la, porque por la poca gente que hay acá, pienso que sí. Yo creo que no, no, así que yo lo paro Ahora a eso y que digo, no, si no, no, no es para tanto la cosa. Sigue haciendo, ¿sí? Se corta y se cortó. sí. Me estaba acordando ahora que sí, no, me acordé ahora que estaba hablando sobre el diario La Tercera. Sí. Me acuerdo que Oscar me comentario que cuando estaba el suplemento historieta, será, vale la redundancia, Sí. empezó a morir de a poco el suplemento por una causa bastante básica. A ver, pues entonces el que estaba recepcionando los trabajos era Temo Lobos, y mucha gente que llegaba allá todos muy amigos, todos los que llegaban allá eran muy amigos, y de repente decían, oye, ¿sabes tú que entregué el trabajo, lo dejé abajo de los talleres, pero pucha, me podía adelantar la plata porque estoy con un problema, no puedo aguantar hasta fin de mes. Y Temo decía, ah, claro, le hacía como un vale y lo iban y lo cambiaban en, ¿cómo se llama? En La granja. el, en caja. Por adelantado. Ya. Y empezaron todos a aprovecharse de eso, con el mismo sistema. Y a la hora de ir a imprimir, se toparon que no habían Sí, ejemplares para, no habían planchas para, dibujadas para imprimir. Así que esa es la manera en que finalmente falleció el suplemento de historieta de los años 80 y trataron de que sobreviviera un tiempo colocando historietas extranjeras, ya sea Olaf y otro Garfield, parece que era, yo entiendo que Temo hizo un par de por revistas y no ahí, le fue pero bien. realmente no se llegó a buen puerto, no se pudo No a le fue él. bien. No le fue bien. Sí. No le fue bien, lamentablemente. No era fácil llegar a Piro a lograr una venta espectacular. Pero en ese tiempo, de todas maneras, la venta era mucho mejor. No, no le perdió. Pero La bueno, gente no tenía, en ese tiempo, pues yo me acuerdo, estaba haciendo el patito, ay, como que sí. recién está entrando a la tele, ¿no? Pues ya dan esos blanco y negro, que no dan esos programas que dan ahora. Así que por eso que la tele también se consumió hasta, la gente se entretenía con la entrevista. Y eso se terminó ahora. Y la guardaban como recuerdo. A mí me daba gusto porque cuando fui a la exposición allá me decían, oye, yo veía a la Paulina que me gustaba ese bonito y tan tierna la chiquitita. Allá la hija de Gable me decía eso. O sea, ¿tú lo conoces a Gable? Sí, ese que estuvo allá, sí. Agable, lo conozco. Y hoy día está de cumpleaños. Sí, Mandémosle compadre. un saludo. Hoy día Me está de decía, ¿tú lo conoces? Sí, lo vi cumpleaños. pasar yo porque trabajé en ¿Quién? ¿Quién está Sí, hoy día gritando? Gagle está de cumpleaños. Así que, ¿alguna Feliz anécdota que tenga con Gagle a todo cumpleaños. esto? Ah, ya. Yeah. No, yo no lo conocí poco a él porque él trabajaba en la sección historieta arriba y yo trabajaba con Nato acá abajo, ahí al lado del estadio, teníamos ahí la oficina. Y ellos trabajaban, todos los historietistas de dibujo serio así trabajaban arriba. Así que por eso, pero a otros los conozco, es que a todos, pero a él no lo había visto, sí, yo sabía que era él cuando lo vi ahí, dije, tiene que ser un viejito como yo, dije, más o menos, por la edad. Y ahí estaba, era él, pues justo que dice, estaba canoso. ¿Dónde que ha tomado la? Sí, yo el que me recuerdo es de Guillermo Vara Yo también. también, excelente Que Guillermo Guillermo. Vara yo lo conocí en sí, en cine animadores. Ya, sí. Y era increíble porque conversaba con uno y estaba con la mano, estaba tiritando, estaba con la mano tiritando. Sí. Pero a la hora de dibujar colocaba el trazo en el papel Claro. y lo Oye, tiraba de una, ¡guau! ¿dónde Y dibujaba? dibujaba. Bien. Oye, ¿Vara? Está trabajando por ahí por Ñuñoa. Ahí tenían una empresa de estas que hacía bolo animado. Ahí estuvo trabajando él. Esto a lo mejor es lo mismo donde tú dices. Entonces yo le digo, bueno, Sí, pues oye, tienen esta animadores. cuestión. Sí, pues yo le dije, oye, ¿y esta animación es buena en el negocio? Sí, me dijo, no sé tanto. Le dije, bueno, pero ¿y cuánto es? Le dije yo, no sé, pues no me han dicho todavía, pero es harto. Entonces,
Me da risa porque estaba sentado dibujando, ¿eh? Y después, espérate un poquito, me dijo, era medio loco, partió donde la gerencia y le dijo, ¿cuánto es chido? Ah, le daban una porquería. Dijo, no, dejé la pega botada, me fui, me dijo, ¿juega conmigo? Dijo, no, era muy loco, ya estaba trabajando ahí, no, no había preguntado cuánto le iban a pagar, pues eso lo, No, eso entonces es me verdad. acuerdo. No, eso es Sí, ¿verdad? verdad. Eso sí, Pagaban ¿verdad? muy, muy, No, si muy no, poco, era muy, así, muy, pues muy poco. el. Sí. Y Eso me preguntaba yo, porque me decía, ¿por qué no hacía allí? Le dije yo, no, porque me tengo otras acuerdo que llegó cosas, yo un cansé de chico. esto. ¿Sí? Sí. No, yo recuerdo que llegó un Estuvo. chico allá que hacía aerografías para El chico. publicidad. Unos chocolates El gigantes, chico enormes, mostró. preciosos. ¿El Y chico pesado? ¿O el chico Soto? no, era un... Habían no me dos acuerdo el chicos. nombre de él, pero era un cabro joven. ¿Ah? Ya. No, no era Chico Soto, no era Nelson Soto, era dos chicos, no sé. Pero bueno, el cuento es que lo veo que sale furioso de la consola, Se le sale llegaba pero los números. furiosísimo de la consola, Colorado venía, ¿no? de la sala de reunión donde estaba. Porque había hablado Mm. también con la gente de gerencia, y dijo, no, están locos, pagan muy poco por pintar fondos, porque tienen que él pintar a fondo. No, dijo, más gano en publicidad, esta cuestión, con lo que me ofrecen aquí, gano 10 veces más con una ilustración en un día. Y se Como fue, ese día se pero fue conmigo, se dejó la pega y se fue, curioso, pues dijo, no, curioso. era así, ¿no? Era Sí, loco sí. el vara, Sí, no era ¿cuánto? Sí, yo ¿cuánto trabajé. pagaban más o menos por, ¿cómo se llama? A ver, pagaban, por lo que me acuerdo, era por segundo de animación. Ponle, hacía todo rentar, que el segundo te lo pagaran a 3 mil pesos el segundo, por decirte algo. O sea, ahí, y hablando de un segundo, 24 tiene monos. Eran 24 entonces, monos por segundo, ¿no es era cierto? un poco de dinero que estaban pagando. ¿Eh? Sí. Y No, para la ya. televisión eran 12. Así que Ya, no, no no. salió de. A mí me dijo eso y Sí, fue para allá. y ahora que nos recordamos, sí, recordamos al chico Nelson Soto. ¿Alguna anécdota que tenga con el chico Nelson por ahí? Mira, fue, no es una anécdota, sino una cosa en serio, que a mí me, por el tío del Oscar Vega, para trabajar en el suplemento Mampato. Yo hice todo el trato con él, Ya. lo que yo cobraba y lo demás. Ya, de acuerdo, me dijo, no hay ningún problema. Entonces, voy a entregar un día y está doña Eliana, ahí que era la directora del suplemento. Entonces me dice. Oye, me dice, ¿tú por qué a ti te pagan tanto? Le dije. Entonces yo le dije, oiga, le dije, esto yo lo hablé con Girónomo, los dos hicimos el trato. No con usted es la directora aquí, pero no, no es la que paga. Entonces me dijo, ¿estamos de acuerdo con eso? Porque me dijo, bueno, le dije, pero usted no se tiene que meter en esto. Le dije, usted está la directora aquí, no paga las cuestiones, las liquidaciones y todo eso. Y me dijo, sí, pero es que aquí que allá. Entonces defendiendo, yo le dije, mire, señora, le dije, no defienda tanto a la empresa porque usted misma le dije cualquier día la echen y la cambian por otra, así que no. Ahí me quedo mirando así como así. Oye, después pasa como una semana y tengo la boca salada. Yo, no la echan a la pobre. La echaron. Pues, y trajeron una cabra joven, no hay más. Ya. Escuches. Y yo le dije así, pues, y porque me dijo que a mí el chico Soto cobra una porquería cobra el Soto. Yo le dije, no, yo por eso no trabajo, le dije, yo no. No, entonces le dije, no, yo no tengo que hablar con usted de plata, así que no. ¿A usted le gusta mi material? Me ha dicho que le gusta mucho. Bueno, eso es nomás, pues nada más. Así que. Pero tuve la boca salada porque le dije eso mismo y me dice, me acordé al tiro de ti, me dijo cuando me dijiste eso, que a la empresa no le importaban mucho los trabajadores. Le dije yo, o sea, de noche igual y le sirve igual, así que no, no es. Así que estaba llorando la pobre. Que la hayan echado del Ligarito. Después ya se terminó el Ligarito, siguió un tiempo más, pero no, no pasa que no. No era malo, ¿eh? No era malo. Tenía buen material. No, y mutó después, sí, después mutó y Carito se transformó en una, eran como verdaderos libritos temáticos de historia,
tecnología, etcétera. Yo lo tengo casi completo, eso, carito. No, los tengo completos, esa carito. Pero el grande, donde estaba Nelson Soto, Oscar y otros, esto que el suplemento grande era muy bueno, pero ahí quedaron, pasaron Ahora que me a acuerdo, ser también parte hice un personaje que se llamaba en el suplemento, Tassanio se llamaba, Tassanio, uno que andaba de la volando por todas historia. partes. Y Tarzán, también lo hice. No sé, alguien me dijo se parece a ¿ya? otro, yo hice un mono así como de Dios, no, le puse otro nombre. Así que eso me acuerdo que Ya. hice varias cosas, juegos, remolinos, le hacía lo que me encargaba. Así que no, por trabajo no me queda. Remolino en la última noticia. Sí. En la última noticia, no, yo no trabajé nunca en Sí. el Mercurio. No, no. No fui allá porque estaba Luis Serna en Ya. ese Pero tiempo, el no me. remolino era de la última noticia. No, pero yo estoy hablando del Icarito. Sí, me acuerdo de Serna. Claro, entonces Luis Serna trabajaba allá, sí. Ah, Ligarito, ya. Jimmy Scott Sí. también ahí, en el Mercurio. Eso de estar Jimmy Scott por ahí funcionando bien, pues. Debe estar bueno todavía. Yo creo que sí. No ha salido nada de él, yo sino hace mucho tiempo que no. Sí. Siguen en Mercurio, por lo que tengo idea. Es que ya ahora, ya con la edad que tenemos, empiezan a enfermarse ya los dibujantes, los más viejos. No, no, no la pasan muy. Sí. Y Lugosi también se murió, porque Lugosi también lo vi la última vez, hace muchos años atrás. Había quedado ciego, Lugosi no Claro. podía ver. Y eso ya es fatal para un dibujante. Así que. Era Claro. también era muy amigo Sí. muy compadre con Pepo. Sí, Compadre sí, con sí, sí, Pepo sí. también. Bueno, ya que estamos hablando de estas cosas media anecdóticas, cuando estábamos en el funeral de Percy, me acordé, llegó gente de la cuarta, recuerdo. Y están convenciendo al hijo para que se encargara del personaje. Le decía que no podía morir, que él sabía dibujarlo. Sí, que Yo fui siguiera también al adelante y funeral todo de el Percy. cuento. Y dije, pucha. Como me avisaron, pude ir, pues Sí, fui al dije, funeral pucha, de que. Percy. Ya. Dije, pucha, qué mala onda. O sea, estamos velando aquí a Percy y le están exigiendo al hijo al lado que siga con el trabajo del papá. Bueno, él afectó siempre que su hermano hiciera la historia, porque dijo, no, mi hermano es gracioso, yo dibujo nomás. Así que ahí siguió un tiempo dibujando. Así que No, duró poco. Yo creo que le hicieron, como ya no era Percy que tenía esa importancia el cabro, ¿no? Ahí ya lo cortaron, yo creo, después, ¿no? No, porque a Percy, porque lo conocía mucho, había sacado no, 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 en él la. quiso salirse. Quiso salir, ya. Yo no supe, pero me Sí, dio. no, no, Cuando supe, de repente que desapareció. sí. Y la Sí, no, yo Lolita me no la. topé con él un día en el GAM. No, no, no. Me acuerdo que me topé con él en el GAM, me saludó y todo el cuento, y ahí me contó que no, que él quería seguir con lo suyo, que él era diseñador, quería seguir en publicidad, quería hacer otra, quería brillar con colores propios, no estar a la sombra del papá. Entonces, por eso se había salido de eso. Así que bueno, No, está bien eso, pues, así porque se que quería su esta es propio parte. camino. Sí, bueno. Y lo conocía, eran Sí, mellizos los sí, dos sí, hijos que sí. tenía Percy, sí, eran mellizos. Yo no me acuerdo, en la imprenta lo Era conocí. muy Sí. simpático. Muy simpático, ¿no? Y la señora de él también, sí, ¿no? También. Hay un buen elemento ahí. Yo me llevaba mejor con los viejos en realidad que con los jóvenes. Es un amor. Bueno. Pero bueno, Sí. eso, pero bueno. Así ¿Y que este? no. ¿Qué ¿Con quién se pasa? lleva mejor? ¿Con quién se lleva mejor, Ay, digo? que parece que con el que más salíamos era con Nato. Con Nato era el que más salíamos. Y otros. Ya. No, pero en realidad casi. Y con Percy también salíamos en algunas partes, pero no tanto como con Nato, fue más. Y con Pepo también salíamos algunas veces, no todo el tiempo tampoco. A tomar un trago por ahí, eso, una ¿Y cosa alguna así. anécdota con Nato o con Pepa? Sí, ¿alguna No, con anécdota Nato. con Pepa o con Nato? Nato era. Ella parecía serio, pero andaba siempre haciendo sus su chistecitos,
con doble sentido, una cosa así de repente. Pero era muy serio él en todo caso. Pero muy buena gente, porque enseñó a varios. De hecho, a mí me enseñó a pasar con tinta. Yo no sabía que la cuestión, o sea, había que pasarle de tinta después para que se viera impreso. Cuando llegué con la vía pasta, sí, eso me acuerdo. Me dijo, el dibujo está muy bueno, pero la pasada de tinta no sirve para nada. Pues me dijo, no es que esté mala la pasada de tinta, me dijo, está bien del libro, pero esta cuestión no sale, pues me dijo, no te sirve. Y ahí estaba justo con la plumilla ahí haciendo. Y, bueno, y después ya vi al... Después, él no usó nunca pincel. Yo después con Pepo me entusiasmé con el pincel. Era más útil, tiene más, no sé, por la línea de plumilla la encuentro un poquito más dura. Sí. Así que eso era, pero no, buena gente. Percy sí, o sea, Percy también, muy buena gente. ¿Quién más era de los grandes que habían ahí? De otros que habían ahí, de los más viejitos. No, yo con Temo Lobo nos conversamos, nunca nos encontramos en realidad, nos encontramos una pura vez en la casa de Maribor, me acuerdo un par de veces, de así. Y eso no, nos llevamos bien, no había problema. Ya. Y en realidad con ninguno. Como yo después ya me salí de ahí de la esta, para hacer mi revista, entonces tenía otro. Y ahí nos distanciamos un poco, pero en general nos encontramos casi siempre. Con todo estaba bien. Ya. Hay algunos más pesaditos, no más que otro, como en todas las cosas. Pero en general estaban todos buscando trabajo y tratando de mejorar todo, haciendo el empeño. Pero fue una bonita época. Que no volverá, dijo. Que no vuelve tanto dibujando, sí. No volverá así. Pero fue bonito. Tuvo su fin la cosa. Pero Lorenzo. Una muy buena experiencia. No Lorenzo no se da por vencido, ¿no? Si tiene que volver a vencer. Le dije, no, difícil. Él dice que sí, que van a ir. Qué sé yo, que esta cuestión va a agarrar. Y no, le dije, yo sí. También le pego un poquito a los negocios, yo, no, o sea, yo sé cuando se gana y no se gana. Así que. Y trabajé con Nato, hice varias revistas, entre la salsa, la vicurita y todo eso. Lo metía a Nato en todas. De los amigos que tenía cercanos. Son los más amigos. Así que no nos llevamos muy bien. Oye, ¿no apareció Lorenzo entonces? Nos dejó pagando. No apareció. Se lo llevó la lluvia. Nos dejó pagando. Ahora que se lo llevó la lluvia. Está lloviendo allá en el sector. Sí, acá en mi casa ya está lloviendo, acá en Puente Alto. Sí. Oh, está lloviendo. Despacito, sí. Parece que sí, aquí también. Sí. Sí, despacito se siente, sí. Sí, de hecho, bajó mucho. Aquí nos están saludando desde Peñalolén. Sí, dice, hola, ¿cómo están, amigos? Abrazos desde Peñalolén. Un abrazo a Martín y Juan Carlos. Así que eso. Amigos míos, antes de que nos vamos, les vamos a recordar que tenemos concurso. Recuerda, gánate este libro de Alicia Fenix. Solo tienes que compartir este aviso en tus redes sociales. Y seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine. Y ya estarás participando. Cuando respondas la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las escritoras del conversatorio? ¿De qué conversatorio estamos hablando? Del primer conversatorio de escritoras chilenas de ciencia ficción. El cual está en nuestro canal de YouTube. Por eso, sigue nuestro canal. Comparte este aviso. Y responde en vivo @gmail.com. Y recuerden también a Barbería, nuestro amigo Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel te va directamente a tu casa a acompañar. Para esto, búscalo, llámalo al +569 79 38 23 77 y lo puedes seguir en su Instagram AE Barbería. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Piden una cita en su local comercial al mismo teléfono, al +569 79 38 23 77. Así que eso. Y acá Juan Carlos nos está diciendo que en Peñalolén ya se sienten algunas gotitas por acá. Dice que recién entre
está trabajando en la mañana, pero aquí está un ratito con nosotros. Así que eso. Y nosotros también ya nos estamos despidiendo. Estimado Tom, un gusto tenerlo acá, un emblemático del mundo de la historieta y uno de los grandes valores de la pintura. Palabras finales antes de que nos vamos. Todo suyo el micrófono. Todo suyo el Hablar micrófono. de la historieta, para bueno, que la gente ojalá pudiera sacar nuevas revistas, pues si tuviera la posibilidad sería fenómeno, pero está un poco difícil, pero cuando uno quiere las cosas, resulta, pues es cuestión de ponerse, no sé, financiar de alguna manera y poder hacer la revista. Si lo pueden, háganlo. Que se Ahí pongan con tienen un Luquitas, Albert. desafío. Correcto. Claro, alguien se Luquita y dice si los dibujantes están. Lo que pasa Exacto. es que para hacerlo funcionar hay que hacerlo funcionar con una revista que por lo menos se distribuya bien. Porque, ¿qué sacamos con tenerla guardada en bodega? Pues no. La gracia es que Correcto. la hagan. Esa es Justamente. la. Eso sería por ahora. Y felicidades a ustedes. Pues, gracias. Correcto. Gracias por el Y Alacrán. laboratorio. Sí. Fue el espacio. Ya. Sí. Su casa, cuando quiera. Y vamos a estar conversando, así podemos hacer algunas cositas, unas muestras por ahí. Como le digo, Ah, en la revista sí, cualquier día nos podemos Alacrán poner con ya, y. perfecto. Sí, Alacrán y, ¿cómo se llama? Y Asteroide. Recuerdo que, claro, al principio tenía algunos dibujantes nacionales, Máximo Carvajal, entre algunos de ellos, pero después con el tiempo me acuerdo que el mismo Max me dijo, y yo lo vi, que compraron un montón de películas para imprimir, de algunos cómics famosos, piratas, porque le habían cambiado los nombres, algunos conservaban realmente el nombre del autor, otros no, y con eso sacaron las revistas. Porque la idea de la gente de Alacrán y Asteroides era que fueran un corte muy familiar, muy amigable, como era el Tony, la revista Argentina y otras más de por allá. Y su idea era que la gente se sintiera muy conforme con la historieta y no tan amenazado, porque encontraban que era muy amenazado lo que estaba haciendo Trauco o Matucana, que no era de un corte tan Sí. familiar, era contestatario, esa no le Vale. gustaba. Vale, era otro tipo No de le revista, era gusta. fuerte, 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 sí. Entonces, por eso, porque a mí nunca me Sí. llegaron, pues, nunca, yo nunca supe de más. No, esta pasada la pornografía, ese asunto. Entonces, por eso que Eso sí. lo achincaron. O sea, les pasó la mano. Correcto. Así que Eso fue. sí. Así que eso. Y sobre todo las gente, Ya, las estimado Tom. mujeres, que son más complicadas. Ya, que Sí. estén bien, ya, gusto. Estén Saluda, bien. Un Tania. abrazote. Un gusto, Tom. Que estés Sí, muy yo sí. bien. Palabras finales con tu gato. Ah, Lucifer, ahí se quedó Palabras durmiendo. finales con tu gato. Ahí quedó No, no, durmiendo. Esperemos que se recupere. Me quedan 10 días todavía de ser la psicópata que lo sigue todo el día, pero bueno. No, Bueno, y se va a disfrutar recuperar, si esta el gato última lluvia que va tiene 7 días, quedando. así que no. Sí, a disfrutar esta última Sí. lluvia, que yo creo que ya va a ser la Sí, última, a creo, y disfrutarla. mañana. Sí. Sí. Y amigo, Ya. así terminamos Bueno. Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Te regreso el próximo martes con más historietas, con más autores nacionales e internacionales. Y mañana vamos a Ya. estar con una amiga en la casa, Ideo Mágica, hablando de su última producción. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Adiós, chao, adiós. Chao.